Señores, ¿cómo les va? Estúpida alegría que me da. Estúpida alegría que me toma por sorpresa por recibirlos una semana más en este podcast borracho. Que estamos con un cuadro alternativo. Estamos jugando aquí con las fuerzas básicas. Estamos jugando en la cantera. Que ya, por ejemplo, las mujeres de los Pumas ya van a jugar en CU. Por fin, gracias, ya van gracias. A jugar en CU, las gracias. Mujeres. Sí, ya. Es una grosería que ellas jueguen en la cantera cuando se rifan. Igual o más que los y el hombres. América, el Monterrey, todos juegan ustedes y las mujeres en la cantera, ahora sí. Y ustedes están jugando en la cancha reglamentaria del podcast borracho. ¿Quiénes son ustedes, muchachos? Por favor, estimado presidente. ¡Ay, no se peleen ya! Ay, ya, perdón. ¡Cuánta caballerosidad hay aquí en el podcast borracho! Yo soy Gamita, muchísimas gracias por la invitación una vez más. ¡Qué honor estar aquí una vez! ¿Tú te pidas Gama? Gama, Gama. Con Gama, Gama, Gamita. Gama, Gama. Pero con una M, dos M's. ¿Cómo es tu apellido? Con una M, G-A-M-A. Ah, ok. Gama. Ajá. Así es. ¿Como el Mariche Gamamil? Algo así. ¿Son parientes tuyos los del Mariche Gamamil? Ojalá, porque entonces pues estaría entonces viviendo muy bien, ¿no? Pero no es así. Al parecer, no. ¿Y a tu lado derecho a quién tienes en esta ocasión? En esta ocasión y la semana pasada también, aquí está el señor Jorge C. Thompson. ¿Por qué el S. Thompson? O Hunter S. Thompson. ¿Qué era? A ver, ¿por qué tenemos que leer a ese muchacho y a ese nuevo talento de la literatura? Es un chavo. Era un chavo. Era un chavo de onda. Que le gustaba el rock and roll. Le gustaba el rock and roll y toda la filosofía de destrucción y etc. Pero lo que es muy interesante de este tipo, Hunter S. Thompson, que era que creó un nuevo género periodístico a su manera, que es el periodismo gonzo, que es contar las cosas súper crudas como van, sin... Pero además estar ahí. Exactamente. No era la onda del cabeza de turco, que es yo me infiltro, es además de que yo estoy ahí, me voy a poner hasta las manitas, así de, voy a estar adentro, voy a ir a la mañanera, pero le voy a vomitar al presidente en los zapatos, ¿no? Sí. Sí. Qué buena idea. Ya me vi. Ya me vi. ¿Por qué no se me ha ocurrido así? Primo gonzo, así de, voy a la mañanera y le vomitan los zapatos al presidente. Presidente, Benny Bichi. Yo tengo otros datos, mire, le voy a mostrar en la panza. Aquí tengo. Estaría poca madre. Aprende, Jorge Ramos. Aprende, sí. No, más bien aprende Denise, ¿no? Denise Dresser, sí. Pobrecita, pobrecita. Pero escuchen el ganso fifi. Sí, todos los viernes alrededor de las del viernes, ahí sale el ganso fifi. Entonces, vamos a hacer un... A ver, ¿dónde estoy? Estoy acá. ¿No? Así no sé, acá. No sé. No salud, sé. Salud, salud, amigos. Salud. ¿Traen su marquita de ceniza a ustedes? Híjole, ¿qué crees? No. ¿Yo cuándo fue la última vez que se ponen ceniza? Yo creo que tenía como 8 años. 10. ¿8 años? Sí, yo creo que sí, ¿no? Algo así, o sea. Yo no lo tengo registrado en mi memoria. Yo creo que tal vez en el 97. ¿Qué específico? No, en el verano. En el verano. Iba a ser primavera del 97. Pero vivía en Ensenada, creo que fue la última vez, entonces sé que fue el 97, güey, pues no había otra. ¿Ok? Sí. ¿Ok? En ese año fue mi primer carnaval, en Ensenada. Cuando un carnal mío, un compa, me orinó los pantalones. ¡Ay, saludos! Venía atrás de mí, son de esos güeyes. Viene muy pedo el güey. Sácalo de la bola. Ajá. Para que ya se vaya a orinar, vomitar, donde sea, ¿no? Y lo venía agarrado de mis hombros. Y de pronto empiezo a sentir calentito así. El güey sacó el chóstomo y me venía meando, güey. Yo así por fin me meó todos los pinches pantalones. No, espérate, así, todavía no. Así el pinche, si no hay un saludo hasta Tijuana, si no hay... Ensenada, Baja California. Pérez Payán. Que sabías que Ensenada es el municipio más grande de la República Mexicana, así que saludos a todos. ¿En serio? Sí, claro. Yo creo que era Ecatepec.
Todo el... no, de, digo, a nivel de población, no sé, pero a lo mejor de población, extensión sí. Territorial, sí. ¿Ah? Ensenada es el más grande. Y de nacos, pues sí, también de Ecatepec. Pero es enorme, güey. Pero sí, saludos sí. A todos ellos que nos escuchan amablemente. ¿Y qué reflexión traen esta semana, jóvenes ilustres? Híjole, pues mira, estamos en vísperas de que nos encontremos en un lunes donde no haya mujeres. Y yo estoy... Cuidado, estoy muy preocupado, estoy muy preocupado realmente. Cuidado. A que careful. Quebrándose. Estoy muy preocupado porque yo realmente espero que se manifiesten como es debido. Entonces nos enfrentemos a un lunes donde no haya mujeres. Entonces, aquellas personas que... Entonces, lo peor caso que ya lo platicamos, ya no es sorpresa para nosotros. Ya sabemos qué va a decir y estuvimos de acuerdo todos. Todos. Estamos en un ambiente controlado. Sí, pero es el podcast borracho, no mamen. La próxima semana, no, en dos semanas les tenemos una sorpresa, pero por mientras, este es un espacio del patriarcado opresor. Y no si liberal. Si los chistes no les gustan, pues cambien de podcast y váyanse a la corneta, ¿eh? Ok, adelante. No, pero además continúa están... Después de la aclaración pendiente. Que si no les gustan nuestros chistes, sí. No es pedo de nuestros chistes, es pedo de usted, güey. Sí, claro. Ah, sí, productor, creador, CEO y demás. Así que, no, es que justamente, fíjate, una costumbre que al menos yo tengo todas las mañanas es me voy a trabajar, pero me tengo que alimentar sanamente. Entonces, todos los días, religiosamente, voy a la esquina y me compro mi guajolota. No va a haber señora de guajolotas. No va a haber la señora de los tamales. ¿Y de las tortas de chilaquil? Pues, yo esperaría que tampoco. No, y espérate, mi dieta todavía incluye en la tarde quesadillas. En la tarde, no mames, güey. Bueno, a media mañana. Ese tentempié. Sí. ¿No? Es el brunch. Es como dicen, la colación. La colación. Mi colación de quesadillas. ¿Qué pasó? Son dos de sesos, güey. ¿No? Dos de queso con papa, por favor. No mames. ¿Esa es tu colación? Oye, adelante. No, pues si no estoy panzón nomás por chela, amigo. Pues hay que echarle ganas a todo. Yo estaba pensando que sí, la señora de las quesadillas y los tlacoyos no va a estar. Los tlacoyos, esa no se me había ocurrido. Sí, pero por lo regular me relaciono con hombres que me dan de comer, fíjate. Claro, pero porque tú eres neoliberal, ¿no? No, yo soy conservador. Yo por eso no quiero que ni las mujeres toquen mi comida. Yo por eso cocino. ¡Ay, qué fuerte esto es! Yo por eso cocino en mi casa y lavo los platos. Por eso. No, pues mira, yo creo que ese día específicamente voy a tener que hacer yo mi propio desayuno. Puedes ir ¿no? a comer alitas. Olvídalo. No, tampoco va a haber. ¡Tampoco! ¡Uy, sí es cierto! ¿Va a cerrar Hooters? No sé. Pues yo esperaría, ¿no? Yo creo que podría ser, pero sí sería muy triste, ¿no? Así no, voy a comer porque... unas alitas y cerrado por... Por ajustes de la gerencia, o no sé, algo. O que ya puro güey en chorcito con... con el pinche paquete ahí. No creo que... Pues no. Es un día nada más, es un día, ¿no? Ahí jugando a Lula Ula. Yo voy. Yo trabajo gratis en Hooters el 9 de marzo en apoyo a las mujeres. Y me pongo chorcito. ¿Me avisas qué sucursal? Aquí, pues debe ser Polanco o de... Diana. ¿De Diana? Muy bien. Sí, no, yo voy. ¿Sí? Voy a decirles, yo en apoyo a las mujeres, yo cubro a una mujer en el Hooters. Pues tetas, pues igual y sí, la armo, güey. Por ahí ando, güey. Le echamos ganas, pues qué, carambas. Está bien. Por actitud no nos falta. Actitud no. No va a ser un pedo de actitud. Y de capacidad. Ay, ya. Yo imaginé ligando con un pinche güey. Poniendo corazoncitos y carita feliz en la cuenta. Y yo en los patines ahí. Pretextos para jotear, güey. ¿No? Ahora resulta. Todo, híjole. Estamos apoyando, Chihuahua. Hacemos lo que podemos desde nuestra trinchera. Y la otra reflexión que yo traigo a la mesa. Por favor. Swamp Eye, güey, diría Polo Polo. Es la de que nunca he ido a un festival, güey. ¿Cómo es posible? Fíjate, acaban de ser. ¿Cuántos años lleva el Vive Latino? Ya un rato, ¿no? El Latino lleva... Ya lleva un rato. Ya la segunda vez. En la noche nos ha fallado. Que revisamos la data para ver si tienen la información que queremos, ¿no? No.
Amigos que hagan su promoción en latas de cerveza, sean más específicos. Así de cuántos años, quiénes vienen, qué fechas. La fecha es clave. Por favor. Pésimo product placement, ahí les encargo, ¿eh? Pero mira, por ejemplo, del Corona Capital llevamos 10 años. Entonces, yo creo que de ahí para atrás todavía había algunos cuantos, ¿no? Uh-huh. Que pues quiera, sí o no, pues sí, le echaban ganas. Han pasado, ¿no?, muchos festivales buenos. El Motorrocker que estabas platicando. Motorrocker, eso que fue en Santa Fe, ese, ¿no? Donde era el capital antiguamente en la Alameda. Sí, donde tocaron los Arctic Monkeys, sí, si no me equivoco, por primera vez. La Alameda, vez. Santa Fe. Ajá. Y me extraña usted siendo un melómano y que le apasiona también la música, que no, nunca te hayas dado un baño de pueblo. Para ver a tus bandas, el Tri, por ejemplo. Prefiero ir el 15 de septiembre al Zócalo, fíjate. ¿En serio? En serio. No, a mí los festivales, pues mido 1.24, güey. Me queda bien pinche incómodo estar en esas madres, güey. ¿Y tu banquito qué? ¿No? No, pues bájate del banquito, puto. No, no quiero que me griten eso. Bájate del banquito. No, pues no me gusta. Pero ya hizo una VIP y todo eso. Y además, amigo, la gente, güey. Deja eso. Okay. Si fuera gente que me cae bien, estaría poca madre, pero no mames, no, en un pinche festival, wherever, va a haber 28 pinches hipsters veganos. Sí. Que me van a zurrar, güey. Sí, no, es no, mucha no, la fauna que va allá. Sí, a esos festivales. Mucha, güey, no, mucha. Sí, puedes comprar un pinche Blu-ray y te pones tu pinche alcoholito, te sientas. Un buen sistema de sonido. En calzones te rascas los huevos a gusto. Porque lo de los rascas en un festival va a ser acoso para alguien, ¿no? No, 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 más bien a alguien le va a incomodar. No, ya me los rasco muy ricos. ¿Ah, sí? Ah, ok. Eso es algo que no necesitaba saber, pero... Si volvemos al punto, si les incomoda cómo me rasco los huevos, el problema no son de mis huevos. Qué bueno que esto no es video. Pero tomando en cuenta de que en este Vive Latino dieron una noticia, que, mira, todo el mundo se fue porque, no, viene Guns N' Roses. Pues, supongo que aquí los caballeros presentes ya han visto a Guns N' Roses. Una vez. Sí, exactamente. Pero estás de acuerdo que con una vez basta. Con resultados hilarantes, güey. ¿Cómo? ¿Por qué? El güey sentado, pero yo fui así de, bueno, vamos a ver este pinche güey, ya que. Salí feliz de la vida, güey. Salí feliz, güey. Uh-huh. Salí feliz. ¿Y te acuerdas que al siguiente año regresaron? Dijeron, ah, pues, sí, pues no, ya yo estoy bien, ya estoy bien, ahora sí ya puedo brincar a gusto. En esa ocasión yo fui, me la pasé muy bien. Y dije, pero no creo que haya necesidad de volverlos a ver. ¿Vas pero, a ir? Pero vienen los Cardigans. Los Cardigans. ¿Quiénes son los Cardigans? Ilumíname, por favor. Escucha, escucha. En la categoría de mujeres que sí me dejaba que me hicieran un hijo, ¿verdad? Está esta vieja. Sí me dejó preñar, ¿verdad? Espérate, le diría que la saco de trabajar, pero no, mejor que regrese al estudio, tú. Ya la extraño. Desde bueno, el 2006 no graba en un disco. Es increíble. Es lo mismo que le dicen a las señoras luchonas, ¿no? Con Conalep. En Ecatepec, en cierto lugar. Regresa al estudio, güey. Dice, a tus estudios, güey. Es lo mismo que les dicen, güey. Sí, pero así es. Es una muy buena sorpresa que regresen. Yo no sabía, yo me vengo a enterar ahorita. Y podría ser la primera vez que vaya a un Vive Latino, güey. Por Nina Persson. El podcast borracho deja un rato el pomo y se va con el biberón. Urielo en vivo con Bebe Tips. Bueno, bueno, sí, ¿quién habla? Qué bonita sección, cabrón. Sí, sí, ya te hicimos tu cortinilla. Ahorita que estás a la distancia, güey. ¿Cómo están? Bien, bien, acá andamos bebiendo, güey. ¿Ya qué? A ver, cuéntame la alineación del día de hoy. Hoy es... Estamos los mismos de la semana pasada sin el invitado. Está Gamita y está el señor Jorge S. Thompson. No, hombre. Aquí estamos. Aquí estamos calentando la banca, chingón, güey. Muy no, bien, ver, muy perdón, bien. Que no le caiga el ánimo. A ver, saluden, muchachos. Buenas noches. Estamos acá haciendo lo correspondiente. Saludos. Salud. Saludos. Saludos, estimado. ¿Cómo le va? Tenemos un tema en esta ocasión, güey. Sí, ya, Bardín. Tres cosas que usas para alegrarte, güey. Estamos hablando de música, de alcohol y de comida, güey. Ok. ¿Tú qué escuchas cuando te quieres alegrar, güey? Pues a la botellita de Jerez, yo creo. ¿En serio? Sí. Hijo. Sí, me pone de muy buen humor la botellita de Jerez. Y,
Y bueno, ya platicamos sobre ella con Macho Cabrío hace unas semanas, pero fíjate que también me pone de muy buen humor Dua Lipa, que es una artista ya muy... Bueno. Que ni siquiera nos corresponde generacionalmente, ¿no? Pero la neta es que... ¿Pero para qué la quieres, no? Sí, bueno. Pero sí, o sea, básicamente yo creo que La Botella y más recientemente Dua Lipa me pone de muy, muy, muy buen humor. Qué rara mezcla tienes, güey. Pues, los une el objetivo. ¿No? Porque ustedes qué dijeron, ¿ok? No. O sea, apenas estamos arrancando, güey, contigo. Ah, ok. Y de alcohol, güey. Macerado el tema. Porque después de tu reflexión de la semana pasada, que tener un hijo es como que te hagan una michelada bien chingona, güey. Nos quedamos con esa onda así de... Y para alegrarte, ¿qué bebes, güey? Sí, me así de muy buen humor, un buen mezcalito me pone chido. Una buena cubita también. Yo estoy... Creo que son... Yo estoy dos. Desapegándome de la cuba, güey. Me siento mal, güey. ¿Por qué? O sea, algo me pasa, ya la cuba me pone bien pendejo, más pendejo me pone. No, bueno. Pero es como una ola, ¿no? O sea, de repente como que le entras con mucho amor y les das su oportunidad de dejarla ir, y si vuelve es tuya, y si no, nunca lo fue. No, pues es que ni modo que llegue a esa conclusión, güey, un día de estos. No quiero llegar a eso, güey. Pero mira, más, acuérdate, siempre es mejor poquito, constante. Más que tú te quieres tomar de patona por sesión, maestro. Pues sí, güey, el volumen es la calidad, güey. Aunque te hayan dicho lo contrario, sí hay un mañana. Poquitos, ni que fuera pobre, güey. Ni que fuera emprendedor. Sí, ya le dijo Rocío Jurado, como una ola, güey. Exacto. Y a ver, y ya la última. ¿Y qué te comes para alegrarte, güey? No digas papaya, güey, porque no. Híjole, eso sí está más complicado. Yo creo que... ¿Estás triste y necesitas como un levantón de ánimo? ¿Qué te chingarías así de... Estás depre y digo, esto me va a sacar del hoyo. Es que si es con ese objetivo así tan... Tan codependiente, pues tendría que ser como un pan dulce, güey, así carbohidrato, azúcar, algo rico y para arriba, ¿no? ¿Sí, en serio? Pues sí, digo, o sea, es así como... Que tiene todo el conjunto de alegría... Y ricura, ¿no? Pero qué pan, Uri, pero qué pan. Bueno, qué pan, está bien. Sí, buena observación, ¿cuál? Ay, cabrón. ¿Qué pan dulce te hace feliz, güey? La chilindrina, pues mira, un ojo de pancha, güey. Más que un pan dulce, el tiramisú es mi... Ah, bueno, ese es un pastel, güey, no mames. ¿En qué pasamos del pinche pan con grajeas a un tiramisú, güey? Es panadería. El polvorón de cacahuate. Sí, ¿en qué momento pasamos de la concha del pan de Acámbaro? ¿En qué momento pasamos al tiramisú de Italia, güey? Pues, sí. El pan de feria. Sí, al pan de feria, al tiramisú, sí hay diferencia, ¿no? Pero entonces pues, carbohidrato, güey. Pues sí, sí, o sea, una buena boloñesa, que es un poco como... son primos. Ay, cabrón, pero ¿de dónde la...? Ah, bueno, por la pasta, tienes razón. Pues sí. El carbohidrato con carne. Por el trigo, ¿no? Ay. Sí, yo creo que después unos tacos de pescado o unos tacos de cabeza, yo creo que van en la lista de la comida que me hace muy feliz. De molleja ahí, de Bolívar ahí, de los cocuyos, ¿no? Exacto. Hijo. Pero bueno, mira, ya pensándolo bien... A ver. Ahorita reflexionándolo, yo creo que el mole de hoy así es como el... Ah, ¿verdad? El top of mind. Esa es comida feliz. Esa es comida feliz, güey. Esa es una comida muy feliz, el mole de hoy. Sí. Bueno, joven, pues ya lo dejamos que siga arrullando al pequeño, güey. Pero a ver, ¿qué en la mesa qué dicen al respecto? Ah, no, pues escucha el podcast, ¿o qué te vas a quedar toda la hora, güey? Oh, que si te vas a quedar, pues quédate aquí, que vamos a hacer el primer corte musical, güey. Bueno, ¿y qué están bebiendo, qué? Están con cerveza india, ya ves que son hipsters de festivales, muchachos, güey. Chale. Te vamos a extrañar este Vive Latino, Uri.
Ah, cabrón, ya hace como 80 años que no voy a esa madre. Ay, cabrón. Bueno, ah, caray. Bueno, está bien. El último que fue María Conesa, fíjate. Ya, sí, sí, exacto. Al último Vive Latino que fui, sí había artistas mexicanos, güey. No, pues nada más es el nombre. Rococó. No, porque en los primeros fueron. Ajá. Fue un festival de rock mexicano. Claro. Latinoamericano. Rock, latinoamericano, uh-huh. Porque vino Soda Stereo, creo. Panitos Muertes y esas cosas y ya. Bueno, y la canasta básica, Café Tacuba. Sí, sí, sí. Y La Maldita y Molotov, Resorte. Panteón Rococó y bla, 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 bla. El problema fue que el siguiente año fueron los mismos, ¿no? Y el siguiente. El Tri. Después, es el problema, sí, ¿no? Y después dijeron, pues hay que hacer negocio, ¿no? Que venga de Mars Volta y ya empezó. Ya, pues. Pero, por ejemplo, sí, Roger Waters, pues ya entra como artista latinoamericano. No creo que ya solamente toque en México. Es que ya tiene residencia aquí, amigo, entonces, pues sí. Sí, es como. Placer. Creo que ya le dio su green card López Obrador, ¿no? A Roger Waters. Su green card. Más rápido que a Evo Morales. Ya, así sí, es. Exacto, exacto. Tiene su inner, ¿no? Bueno, joven, vaya con Dios y siga disfrutando estas cosas porque. No, pero nos falta que nos dé su bebé tip de esta semana. Ay, ay, sí, por ¿cuál favor. Es tu bebé tip? Fíjate que hoy me quedé un ratito solo con Aldo en la tarde. Y le di mezcal, tío. No. El biberón. Ya le puse un pinche whisky toki. Ya le di el Suntory toki para que vaya. Exacto. Curtiéndose en el paladar, güey. Pero le cayó. Le empecé a leer a Juan José Arreola y se durmió en chinga, cara. Y eso es bueno, es malo, güey. Pues no sé, pero pues ahí dejo el bebé tip de esta semana. Si mañana ponen la mañanera, güey. A ver, exacto, cómo te va, bueno, güey. Es que en la mañana necesitamos que esté despierto más que de dormir. No, si pónsela, pues a lo mejor se emputa, güey. Sí, y vamos a ver que tiene conciencia social, güey. Eso sí. Sale, güey. Así es que pues ahí está mi bebé tip. Léanle a sus morros a Juan José Arreola y miren. Para que en se un minuto, echen, ¿eh? Antes de que lleguen a la página 15, ya está dormido. Bueno, vale, pues. Va. Señor, vaya con Dios. Que tenemos nuevas. Así como no estás, ya tenemos nuevas secciones, güey. Ah, mamá, pues está muy bien. Mira esta ¿Ya nueva. ¿Ya publicaste, güey, el de la semana pasada? Ya está arriba, güey. Ah, ok, lo checo. Más que checa la nueva sección y damos paso a una canción de Botita de Jerez, güey. Ah, el podcast borracho enciende las luces. Llegamos al momento especial de la noche, donde el hígado es el protagonista. Esto es Canta Borracho, Canta. ¿Que si bebo alcohol? ¿Qué parte de soy escritor no ha entendido? Stephen King, escritor. Está usted escuchando el podcast borracho. ¿Dónde estábamos platicando? Bueno, ¿qué estás platicando? Ahora estás platicando una anécdota. ¿Cómo nos perdimos de Botita de Jerez? Hablamos del rock. Y en los 70s que Nirvana fue el final del rock. Con Rape Me y llegamos a. Ahorita estamos. Ahorita le estaba comentando una anécdota muy simpática de Hunter C. Thompson. Pausa. Deberíamos cobrar estas pláticas que. Porque además. Como el nos, Patreon nos de lo que no escucharon, ¿no? Exacto. Ay, oye, estaría bien, ¿eh? Porque. El Behind the Cameras.
como el Patreon de lo que platicamos entre canción y canción. Que porque además llevamos como media hora hablando. Sí, nos echamos un ratote. Como gracias, Uri, por... Pero para ustedes fue un minuto, para nosotros fueron como cuatro canciones. Así es. Fácil, ¿eh? Entonces... Ah, mira, lo que pasa es que... ahorita estás platicando un poquito sobre esta cuestión de contestar, que en los 70s podías decir lo que fuera y eras muy contestatario. Y Hunter C. Thompson, que es el tipo de quien ya adopté un poquito el nombre, en los 70s. Nada más dos partes, el S. Thompson, el Jorge me lo quedé. Y resulta que cuando muere Richard Nixon, en los 70s, ahí en el Inter. Estados Unidos era muy, muy conservador y no permitía pues que la figura presidencial fuera mancillada, que nadie hablara mal de él. Y aparte, pues ya traía todo lo que, ya saben, estos pequeños escándalos que traía Nixon. Y entonces Thompson escribe en su columna, si no me equivoco, y ahí avisando que puede equivocarme en el medio, creo que fue en Sports Illustrated o en el New York Times, una de dos. Su columna referente pues a que había muerto Nixon. Primero así todo bien formal, bien documentado todo el asunto, y al final termina diciendo: y para rematar, pues Richard Nixon no debería ser enterrado con honores. Debería ser aventado a las cloacas, con las ratas, con la porquería donde él pertenece. Y lo publicaron. O sea, lo publicaron los medios. Y eso, obviamente, por ejemplo, ahorita, ahorita, por ejemplo, con nuestra HHHH transformación, no se podría hacer. O sea, no existe esa apertura. Pero hace unos 40 años existe esa apertura. O sea, podrías decir lo que fuera, de quien fuera, obviamente sin pasarte de lanza, y no había tanta repercusión o no había tanta reguejo por parte de otros actores. Entonces, pues esta era la anécdota irrelevante del día de hoy. Y todo gracias a la botellita Jerez. Pero en el 94 se murió Nixon. No, ¿el qué? No, 94. ¿Nixon? Sí, 94, y Thompson se murió en el 2005. Sí, sí, sí. Está escribiendo todavía, sí. Es que yo pensé que se había morido, ándale. Muerto antes. No, fue en 94, se murió Nixon. Fue el toque borracho del morido. El toque borracho. Y 11 años después... Thompson, entonces sí escribió. Escribió esa. De ustedes no se merece nada, ¿no? Ajá. Y estaba muy, muy. Porque es la investidura presidencial. Sí. Y de hecho, te digo, esa parte se me quedó muy grabada de. No debería ser enterrado con honores. Debería de aventarse las cloacas con las ratas donde él pertenece. Lo cual, obviamente, o sea, a 20. Es que Nixon años, es como una mezcla para nosotros mexicanos, como Salinas mezclado con Díaz Ordaz, ¿no? Para los gringos es lo peor de lo peor. No, pero que además lo aceptó, ¿no? O sea, él aceptó, además, sí, renunció. Soy esta porquería. O sea, ¿sí? eso que dicen que soy malo, sí soy, ¿no? Sí. Sí, sí. Soy malo y lo hice mal, pero ya, me voy a ir. Justamente cuando, ahorita me estaba acordando de este campeón de Chile también. Cuando campeón de Chile, pues. ¡Sague, güey! No, es un campeón de Chile. No, ese es un campeón. Es el de Brasil. Es el brasileño. Es un campeón del Chile, güey. No, no creo quién era el nombre. Ivo Basay. Ah, no. Cuando lo llega al aeropuerto, o sea, ya lo habían detenido. No creo bien de quién era este cuate. Y lo bajan en silla de ruedas porque estaba viejo y cansado. Entonces, y de repente, no recuerdo bien los detalles. Y de repente ya llegando a terrenos, o sea, a un... ¿Pero ¿dónde era? ¿De qué estamos hablando? Ya cuéntame. No sé, otros hielitos, échale otros hielitos. Ya no Christ, tengo ya que sigue caminando. Entonces, pues ya, eso era como... Pero no entendí, yo me perdí. Yo también me perdí. El campeón del Chile. Ajá. Pinochet, ajá. Pinochet cuando llega de Londres que lo ¿cómo se llama? Que lo tenían... Ya me contagiaste, güey. ¡Salud! ¿Cómo se llama este juez famoso? No, bueno. Que metía al bote a todos los pinches genocidas de culeros del mundo. Va solo. Baltasar Garzón. Sí. Ajá. Entonces, pues, cuando lo jala, que estaba en Londres asilado, y dice, no, que aterrizaste en Londres, pues aquí te puedes agarrar, mi rey.
Y que baja como con carita de mustio Pinochet, uh-huh, en cierre de ruedas. Ajá. Y de pronto pues, se para y camina. Ah, entonces nada, era mamada, cabrón. Así. Sí. Era puro teatro, campeón. Órale. No les crean a los mustios. Nada. Así es. Pero regresemos a temas más... ¿Más agradables? Más agradables películas. No. No. Con, pero, no, ya, no, espérate. No. Que, películas que no vimos la semana pasada. Que esos no se grabó. No se grabó. Qué eso bueno que como no se el grabó. Behind the scenes. Qué bueno. Qué bueno. Ya vamos a empezar a cobrar. Sí. Estaría bien, sí, ¿no? Un tier 1 de $2. ¿Acceso al primer corte? Sí. Tier 2, acceso a los dos cortes. Lo que no, platicamos porque, durante el corte, güey. Porque además lo que ustedes no saben, queridos podcast escuchas, es que cuando ya decimos, ya se acabó, no son, se es, acabó. Es como además, otra hora, ¿no? Dos horas más, güey, claro. Sí, fácil, que, ¿no? Que cuando andamos de venda sí lo grabamos, pero normalmente no se graba. Exactamente. Entonces podemos venderles los entrecortes. Y el af. Y el after. Y el previo, ¿no? El previo no, también está muy de hueva. El previo, o sea, es como el calentamiento. No, no, como... pero es que ahí se nota el la transformación. Sí, como nos ponen bien pendejos. Porque de repente llegamos como muy cultos, ¿no? Así de, muy, muy buena noche, ¿cómo le va? Hoy leí en el periódico. Caballero. Estaba diciendo que... Ya de repente terminamos con el campeón del Chile. El campeón del Chile. Y, no, pero, y Zague. Zague, Dios mío. No. Muy bien, así que ya saben, vayan ahorrando sus dolaritos. Porque eso es porque viene Zague, ¿o qué? ¿Viene Zague? No, para el Patreon. ¿No? Y sí, pase. Y vayan separando sus morlacos, ¿no? ¿Su cambio de los alcoholes de la semana? Sí, puede ahí lo que tengan ahí en unos... ¿O de los cigarros? Todas las monedas de 10 que les caigan, pues que vengan para el podcast borracho. Mira, nada más, muy bien, nada más. No le pierdes, güey. No. Pero el tema de ahora era... Que nos hace feliz. Sí. No, es con música, alcohol o comida, güey. Sí, porque Uri ya dijo lo que a él le hace feliz. Las tres. Uh-huh. Las tres. Pero vamos a empaquetar nuestros tres. Nuestros tres. ¿Nos vamos por comida? Comida. ¿Cómo a qué le entran para ser felices, güey? Yo soy bien básico, porque fíjate, ya escuchando de que, no, pues un pastel acá o que la boloñesa. No, amigo, yo soy del pueblo. Yo voy y me busco los elotes. Dame un elote con todo. Quiero ser feliz. ¿En serio? Sí, es más, póngale limón también. Sí, así. Uno, y si me siento triste, regreso por otro. Y de la salsa que pica. Anda, por favor, sí, porque el otro es nada más, es como para el tentempié. No, es más, póngale los dos. De una vez. Elotito. ¿Elote, señor? Pues yo, la verdad, cuando estoy downeado y me quiero levantar el ánimo... Le doy la espalda a los tacos. Y yo sé que es como medio... ¿Pero cuál es tu opción entonces? El aguachile. El aguachile negro. ¿Sabes por qué nos gusta el chile? Va hablando del campeón. Es como el tema, ¿no? ¡Por putos! No, güey. Lo voy a invitar a ver si en esta semana lo invito. Fui a una plática sobre el chile de parte de un... Me ando ensartando bien muy tú bien. Solito, vas fondo. Son unos cuates que tienen una distribuidora fondo, de fondo, chiles fondo. En el mercado de... Ay, espérense, porque tengo una gran... Es que es un chiste que hice ayer. Ustedes no lo saben, pero en este momento, arroba manchate, como que se desconectó del mundo y se conectó a otra cosa que no sabemos qué es. Y es que esa es una música de fondo, güey. A ver... ¿O no es una música de fondo? Bueno, muy bien. Tú dale, tú dale. No, escúchala. Ok, dale. Uy, ya me vi, chavo. Está claramente que es una música de fondo, güey. Ya me vi. Ok, ¿en qué estaba antes de ser pendejamente interrumpido por el güey que se cogió a Belinda? Güey, ¿se cogió a Belinda? En repetidas ocasiones. ¿Y cómo fue todo? Con resultados hilarantes. El güey trae tatuado a Belinda en un brazo, güey. Pues yo también lo haría, amigo. Pues, No sé si con Belinda, pero sí... No, yo sí sé que con... ¿Qué es? A ver. ¡Nuevo tema! Bienvenidos al podcast borracho. A la media hora, segunda. Pero media ¿a quién se tatuaban después de...? Ya me dijo que sí, ya probé sus mieles. ¿A quién se tatuaban? Ay. Aquí que digan, sí, ya me la di y tengo derecho a traerla en mi brazo de por vida, güey. Lupillo se puso a Belinda. Uh-huh. Sí, igual.
fondo, a fondo. No, pues sí. No, pero, ¿sabes? Sería de mal gusto que él y yo compartiéramos tatuaje. Belinda, ¿no? ¿También te pondrías a Belinda? No, a lo que voy es de, sería de mal gusto, ¿no? Porque pues, ya nos veríamos así de, híjole, ¿tú también? Sí, está bien, güey. Sí, ese momento incómodo en el que dijeras... ¿Quién dirías? Me siento orgulloso de portarla en mi brazo. Portadla. ¿Estamos hablando del mundo en general? Que lo lograste. ¿Lo logré? No, pues Scarlett Johansson, amigo. ¿Scarlett? ¿Cómo no? A mí Scarlett, claro, ya la vi en persona. Y luego, no, de peso, no estaba nada muy brillante. Es una gringa bonita cualquiera, güey. Careful. Así la vi, discúlpenme. Oye, pero ¿en qué evento? En Broadway fui a verla en La Gata sobre el Tejado Caliente. Gran actriz, ¿eh? Una gran actriz. Se te hizo X. ¿Qué? ¿Se te hizo X después de verla así? Sí, y la esperé a la salida. En la salida de actores. Ajá. En Broadway todos salen por la salida de actores. Sí, no hay otra. Sí, claro. Pero... Me quedé ahí y fue así como de... ¿X? A esta distancia, güey, así de... Más o menos como en metro. Ajá. No inventes. No. Sí, así de no es la gran cosa. O sea, nada relevante. No me emocionó. Nada espectacular. 20 gringas en la calle me prendieron más ese mismo día, güey. Vamos a hacerle honor a la canción, a ver este. Esta es música de fondo, güey. Este es un gran, gran chiste. Lo voy a usar el día de mañana en la oficina. Fuck. ¿Y tú a quién te pondrías? Me recuerda a mi prepa. Yo creo que... Y abusando de a Nina Persson. ¿En serio? ¡Claro! ¡Ay, cabrón! Original, ¿eh? No. O sea, tomé la idea, pero es que Nina Persson era el mega crush de todos los calenturientos adolescentes. ¿Serio? Claro. Nina Persson, la vocalista de The Cardigans. O Shirley Manson también. Shirley Manson, muy bien. 68 años, ¿no? No, yo tengo 24, amigo. No, tengo 38. a mí no me prendió, fíjate. ¿Shirley Manson? ¿Shirley Manson? Es que Shirley tuvo como un... Haz de cuenta que era como un Power Ranger, porque se iba transformando y se iba degradando con el tiempo, muy cabrón. Como otra vez el carnaval de Veracruz. Sí, aguas, güey. O sea, porque primero sí se veía increíble. O sea, se veía muy... Con su primer disco, cuando... I'm only happy when it rains, sale increíble. Y luego ya como que fue su... Con el versión 2.0 se veía muy bien. Y luego ya se le acaba la primavera. Es como André Echeverri de los Terciopelados. Bueno, pues esa siempre. ¿Te la tatuarías, güey? Ni aunque me pagara lo que fuera. Nunca. Oye, cabe aclarar que yo no tengo tatuajes, ¿eh? O sea, eso sería tampoco, un gran logro. No. Un gran logro. Yo me tatuaría... Híjole. Creo que nunca lo he platicado, fíjate. Yo me tatuaría una, dos, tres, cuatro cosas. ¿Frases de quién? No. Uno. La firma del santo. El George Harrison de los Simpsons. Y que diga que agradece el sujeto, sí lo haría. Sí. Sí, oye, pero así con el globito de diálogo. Sí. No. Que pareciera más bien meme. Ah, ok. Como Impact. Vale. Así. Me tatuaría el logo de la cerveza Pacífico, el salvavidas de la cerveza Pacífico. Eso es... Y a la onda Popeye, el marino soy. Product placement, ¿eh? Eso es... A la onda Popeye, el marino soy, me lo pondría en un brazo así de... Si lo tuviera... Si alguien de la cerveza Pacífico está escuchando esto... Si lo tuviera mamado el brazo, güey. No, y porque además les tengo una queja. ¿Cómo que en Oxxo casi no hay Pacífico? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Muy mal, ¿eh? Yo me pondría el salvavidas de Pacífico, me lo pondría sin pedos. Y el otro, mi avatar de Twitter. Pero es una pintura mía. Mi avatar de Twitter es una pintura. Arroba manchate para que lo busquen en Twitter. Saludos, muchachos. Salud. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Yo a quién me tatuaría que fuera conocida? ¿No? Porque digo... Sí. A claro. Mi prima del kinder que nadie conoce. Que, sí, claro. Pues es como... Y que por fin me la di. Dios venía de Monterrey. Salud. Bueno, fue Monterrey, ¿no? Natalie Portman... No. Ya podemos hablar del perfecto asesino, todavía no. Anne Hathaway. No, ¿verdad? No. Ya lo recité esta semana. No. Fue una escena que baila la caberja en 4 segundos, pero en mi mente pensé que hacía otra cosa más ruda. Ok. Es que de hecho hay un... si buscas en YouTube, está como el Deleted Scenes.
Bueno, ah, sí, hay escenas borradas. Y hay escenas borradas y está más subido de tono. Ah, canijo. Y justamente en esa misma secuencia, porque este es como una... O sea, en la película original no se muestra tan pesado, pues, esta insinuación que tenía el personaje con este cuate. ¿Con Yang Renu? Con Yang Renu. Pero en esta, o sea, ya en la extendida, ya sé, hay varias secuencias donde el personaje de Natalie sí se le insinúa tipo sitios para adultos. Así súper macizo. A ver. Del mismo año de Loveful. Este debe haber sido 96. Es que ese año fue grandioso. Estuvieron nominadas a los Grammys las dos. Es que ahí te va. No mames, gran canción, güey. Qué gran no, rola, no mames, me siento. Me siento de 19 cogiendo con mi primera pinche jaina. Con tu primera. Ajá. No, fue mi primera jaina que ya fue formal. Ya ah, fue, perdón. Ya fue con la que ya era como de manera recurrente, así de ya vivo solo. Cuando quieras, Kyle, ya cae. Ah, que quedamos que tú eras como Dylan, ¿verdad? Con queso de los aguacates, sí. Que ya habían con queso los aguacates, güey. Muy bien. No, y pero, sonaba esto. Claro. O sea, es decir, hace 24 años, muchachos. O sea, hace unos ayeres se dice, para no quemar el tiempo todavía. ¿Pero quién me tatuaría? Shirley Manson sí es opción. Shirley Manson no, es una no, gran, gran claro, opción. Claro. Obviamente, si te vas de esta Nina Persson a Shirley, obviamente te vas con Nina Persson. Voy a decir una pendejada y me van a escupir, señores. Híjole, a ver. Híjole. ¿Listos? ¿Lola Beltrán? No, ¿qué pasó? No, Paquita, bueno, Paquita la del barrio. ¿Y Lucha Villa? Ah, pues por ahí. Si me lo hubiera dado a los 30 de Lucha Villa, no a los míos. No, sí, digo, los, no, o sea, no, los Lucha Villa, ¿no? Era un camión, güey. Amigo, pero ¿qué ya pasó? Ya sé a quién me tatuaría y además tengo permiso de mi mujer, güey. Oh, no. Esto quiere decir que en el acuerdo nupcial, no prenupcial, en el nupcial hay una cláusula que sí, dice... Sí, que tengo permiso, güey. Y si puedo invitar, no hay problema. Y si grabo video, pues está bien. Pues al menos ya te traes el fondo de película, amigo. Nunca he cogido con esta canción, fíjate. Pues a mí, pues ¿qué onda? Siempre hay tiempo para eso, ¿sabes? Aunque, pero, no sé. ¿Sí lo ubican? No, obvio no. No lo ubican, están muy... Sí. Son muy finos ustedes, güey. No, yo no. Estoy tratando de... Pero no. Fue la responsable de mi primera... ¡No! Chambrilla, no, sí. ¿En serio? No. Ay, están muy mal, muchachos. Bueno, ponte el coro, pues. Porque el estribillo, el precoro... ¿No? Me van a hacer que les ponga la versión si que si sí conocen. Si me hace el aire, espérame. Si me hace el aire. Ya llegando al coro, ya puede ser. Podría asegurar algo, pero no quiero meter. En mi pasado escuchaba Sirvienta y 7-7, entonces a lo mejor sí. La estación. Se me hace el aire. No, que no ubican, ¿quién? No, esa no. No, no. Esta está ya la gente que nos escucha ya. ¿Ya? ¿No es esta? ¿Dice? Bueno, por ahí voy. Para mí, para dos. Corro, vuelo, me acelero para estar contigo, pero bien. ¿Quién está en Timbiriche? No, okay. ¿Paulina? No. Que además es hermana de un buen amigo. ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, ya conozco al hermano de... Sí, de pues ya vino al podcast borracho, son dos amantes, güey, ni modo que diga. Sí. Ah, sí, es cierto, vino Susana. Reina, güey. Puta, no. Casi me la tatuaba. No peor caso que Enrique sí escucha el podcast borracho. Pero con todo respeto, Enrique, en serio. No, pero no. Sí lo hacía. Sasha Sokol. Sasha Sokol. Soy bien fan, güey. Sí me la tatuaba. Si me la daba, me la tatuaba, güey. A pesar de... ¿Todo? Sí, sí sería un gran achievement. Un gran maestro de la WIC está ahorita dentro del grupo de producción de Sasha Sokol. Y sí me quedaba así como de...
Órale, ok. A mí me parece una mujer pendejamente guapa. ¿En serio? Yo cuando la vi sí fue como de... ¿Cómo en qué época? En la época que se metía hasta varitas de incienso. Exactamente. Ah, no, ahí no. Ay, ¿y ahorita cómo está? No sé, ya pregunta. Ya de ser vegana. ¿Sí? Ya, ecológica. Yoga, cristiana y demás. Socialmente responsable, inclusiva. Socialmente responsable. Incluyente. Sí, ya no usa bolsas ni para las verduras. Detergente, güey, todo. Sí, ya. Ok. Sí, ¿pero en qué estábamos? Canción. Que te vas a tatuar a Sasha Sokol, amigo. Muy sí, bien. Me pondrías a Sasha Sokol. Y la cerveza Pacífico. Oye, pero la cerveza Pacífico en el antebrazo. No, como Popeye el Marino soy. Popeye. Acá en el conejito. Pero con mi pinche brazo guango, güey, pues no mames, ¿para qué le hago? Pues amigo, pues. Por eso no lo has hecho todavía. Pero canciones para. Canciones que los hacen felices, una. Venga. Híjoles, canciones que nos hacen felices. ¿Están deprimidos y quieren ser felices? Pues para hacer un corte, ya vamos como 2 horas esta madre. Los Kings of Leon, amigo. ¿Así te hacen feliz? Sí, California Waiting, ¿cómo no? Es una muy bonita. Muy, muy feliz. Muy, muy feliz. Bueno, en el fondo no es tan feliz. Pero porque, rítmicamente es. Te pone de buena. Rítmicamente es la onda, pero. ¿Cuál? California Waiting. Digo. De los Reyes de León, Guanajuato. Estaría bien, estaría muy bien. Bueno, entonces preséntale a usted. En el podcast borracho, ahora vamos a escuchar a los Kings of Leon. Esto es California Waiting. Let him on the leash again by my side. Drums and a clover pulling overtime. I feel too close to be a losing touch. But come on now, what am I giving up? El podcast borracho se pone remoto. O sea, tenemos un invitado de algún lugar lejano. Porque tú lo pediste. Ahora el podcast borracho internacional. Internacional. Señor Güero, ya estamos. ¿Cómo está usted, mi queridísimo Mánchate? ¿Cómo le va? Muy bien, un gran saludo a su audiencia, a todos los estilizados del planeta. Dan, le queremos hacer 3 preguntas. Estamos aquí con el señor Gamita. Hola, hola, saludos, señor Güero, saludos. ¿Sabe hola, usted? Gamita, ¿cómo le va a usted? Todo muy bien. Conocerlo. El gusto es todo mío, ojalá sea en persona, ¿eh? ¿Sí sabes quién es el Güero? Ojalá. Ustedes digan y ahí estamos. ¿Sabes quién es el Güero? Mira, lo sé porque soy un arduo escucha del podcast borracho, pero de ahí en fuera. Qué bueno, qué no detalle, sabe. Es que le agradece, señor Gamita. Es el Güero. Me habla en 2 oídos. Wow. Así es. Es utilizando. Así es. Ya que si me permiten saludarlos como se debe. Ay, cabrón. Ay. No me voy a bajar el cierre a estas horas de la noche. Hombre, qué detalle de tu parte. Pero no, permítame 3 segundos, si es tan gentil. Venga, venga. 1, 2, 3. ¡Borracho! ¡Online! Eso, chingado. Lo hizo. Lo hizo en vivo. One more time. Lo hizo, muy bien. También está el señor Jorge S. Thompson. Muy buenas noches, estimado. ¿Cómo le va? S. Thompson también no tengo el gusto, pero ojalá y lo tengamos pronto. Porque Uriel está lavando mamilas, güey. Sí, güey. ¿Qué onda con Uriel, güey? Que se nos fue. Lo que pasa por coger sin condón, güey. No cojan sin condón, güey. No cojan sin condón. Las enfermedades. Oigan, pues, también de transmisión sexual, como sea, ¿no? Para completar el momento, quiero decirles que estoy con una amiga
de una calidad y una hermosa mujer que está ahorita aquí conmigo. Manda fotos. Haciendo un whiskito. Foto al rato, con todo gusto, ya saben que se las mando. Es una de mis más hermosas y consentidas parejas sexuales en este mundo. Esa es la actitud. Tenemos... Saluda, mi amor. Hola. Hola, hola. Esa es la actitud. Buen día. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Mayrem. Mayrem, un gusto. Tres preguntas para ti. Ya aprovechando que estamos aquí en el podcast borracho. Tres cosas que te hagan felices, Mayrem. De música. ¿Qué escuchas cuando estás triste? Y no te quieres sentir triste. No. Sí, no pasa nada. No pasa nada. Banda. Banda borracho. ¿Cómo cuál banda? A ver. Julión. Banda MS. Machos. La banda MS. Banda MS. Microsoft. La banda Microsoft. La banda Microsoft. Existe, güey, existe, que ustedes no lo crean. Arranca el concierto 3 horas después, pero arranca. Esa es la actitud, muy bien. Ay. Ya me siento feliz, güey. ¿Y de alcohol qué bebes para estar feliz? ¿Qué te antoja de alcoholito? Un whiskito. Whiskera. Whiskera y... ¡Ay, güero! Uy, muy bien, muy bien. Y la última. Uno se pule, güey, uno se pule. Ya dejé el Bacardí, carnal. ¡Esa es la actitud! ¿Y de comida? Esa es superación. Sí. ¿Cómo a qué le atoras de comida, Mayren? Cuando estás triste, así como... Para que te dé un levantón de ánimo. Carne. No, pero ¿de cuál? El trozo, mi amor. Carne cruda. ¡Ay, no! ¡Oh! ¿Qué es esa actitud, chingao? Bueno, ya no esperábamos menos, ¿verdad? Señor Güero, por eso lo amamos. ¿Cuándo viene pronto? Pronto lo agendamos, ¿verdad? ¿Cuándo lo agendamos? Y yo lo que les decía, ya desde el otro día yo quería llevarla ya en vivo y a todo color al templo Jung para que pudiéramos hacer la grabación tanto de el podcast borracho como podríamos echarnos también uno de El Gansito Fifí. Ustedes díganme. Ay, El Ganso Fifí, sí te voy a invitar al Ganso Fifí. ¿Qué estás haciendo? Y ya ves que también tengo mi parte política necesaria acá. ¿Qué estás haciendo ahorita? Lánzate a grabar un Ganso Fifí, ¿no? Que me urge para mañana, güey. Aquí te esperamos. Aquí digo, no esperamos terminar pronto. Tengo un par de vinos buenos, güey. Bueno, pero nos ponemos de acuerdo, güey. ¿Cuánto tiempo se van a estar ahí en el estudio, güey? Depende. Es un rato, mira. Somos profesionales. Mira, aquí hay... Mira, bote pronto estoy viendo 2 botellas de vino, media de tequila, yo traje un buen de chelas, todavía no nos las acabamos, el Oxxo no ha cerrado, así que... Hay vodka, hay tequila, hay 2 de tequila, hay... Hay... Sí hay bastimento, güey. Lo programamos para otra ocasión. Sí, porque ahorita traes... Estás pendientito en la agenda. Ya estamos echando la copita, güey, y el momento romántico. Y al rato la carne cruda. No debe faltar. Tómala. Bueno, señor, un gusto. ¿Con qué canción? ¿Qué canción? Ah, pues ya sé qué canción le hace feliz al señor Güero. Mi canción, si es tan feliz y contenta. Bueno, ya para el último corte de ese episodio. Y por aquí nos seguimos y ahorita regresamos para el cierre de este episodio. Gracias, gracias, queridísimos amigos. Los quiero, los extraño, los necesito. Saludos. Saludos, estimado. Saludos, saludos. Y provechito, ¿eh? Con cuidado y recuerden, si cogen, pónganse condón. Spring, and spring became the summer, warm, touching warm, reaching out, touching. To
por ahí de bar en bar. Los profesionales saben. Un saludo a su amigo José José. Está usted escuchando el podcast Borracho. Ay, rechinó bien sabroso, ¿no? Ay, qué rico. Entonces, ¿yo qué me quedé? ¿Que no les había dicho qué? ¿Comida o bebida? Comida, comida, amigo. ¿Qué es lo que te hace feliz? Kentucky Fried Chicken, güey. No, seas cabrón. Siempre. Es que tú eres... ¿Receta secreta o...? No, es que el gallo... 50-50, güey. Dos y dos. El gallo ha sido reconocido como embajador. Soy embajador de Kentucky Fried Chicken, güey. Sí. Soy embajador hot crujía adobado, güey. Ah, entonces lo tuyo es el hot crujía. No, esa me tocó ser embajador de esa, pero lo mío es... Es 50-50. Yo viajo... Y sea el país que sea, voy a un Kentucky Fried Chicken. No vas a saber qué tienen en su menú. Oye, pero... Por ejemplo, en Costa Rica tienen frijoles y tortillas, güey. Oh. Bueno. En China tienen honey con arroz, güey, en lugar de ensalada de coro. Y una cucharada de coronavirus. Y una cucharadota de coronavirus. ¡Ay, qué rico! Sí, sí. Aquí tenemos a... ¿Cómo se llamaba el gallito? ¿Chiqui? Allá tienen coronavirus, güey. Muy bien. Una de cal, tío. Oye, ¿sí saben distintos los pollos? ¿O? No, güey, no. Sí son igualitos. Lo bonito son las diferencias. Ah, sutiles pues. Diferencias que vienen frijoles, arroz y tortillas en Costa Rica. Los aderezos, ¿no? Es... Sí. Y, por ejemplo, o sea, los gringos. En vez de ensalada de col, es que. ¿Frijoles y arroz? Eso está. ¿Por qué no lo implementan aquí? No, mames. Frijoles, digo. Pero no sabía. Eso te vas bien, a la rosticería, güey. Mira, dos pescuezos de arrocito y cebollitas, pues sí. Qué rico, ¿y cuál es tu problema con eso? No, unos pescuezos con Valentina, tengo un antojo. Uy. Traigo como 15 días con antojo de pescuezos con Valentina, güey, que tengo que... Ajá. Tengo que llegar al Metro Chapultepec para... Para, sí, que... Sí, para sentir. Claro. Son bien buenos, hay pollos Ray. Exacto. En pollos Ray son bien buenos los pescuezos. ¿Para comer o qué o para llevar? No, pues para llevar en bolsitas, sí, vas botaneando en tu pescuezo. Eso es. Ahí en eso me hace feliz. Muy bien, mira. El pollo rocizado también me hace feliz, fíjate. Pues, a mí también, fíjate, ¿no? Es tengo más... un bonito recuerdo que espero que mi mujer no escuche este podcast. Cuando jugó la Sub-17, el primer campeonato mundial, yo estaba con mi mujer en un hotel de paso en Pachuca. Hablando de la Sub-17 que estamos, amigo. La Sub-17 que ¡salud! Sí, o sea, aquí está como Giovanni dos Santos, güey. Pinches borrachos. Por Moreno me dijo así. Y... ¿Y cuál fue la comida en esa ocasión, en ese templo del placer? Te diste un pollo. Un pollo rostizado en bolillos, una mayonesita McCormick y una mostacita McCormick. Oye, ¿antes o después? Ah, ya, antes, después. Antes, no, antes. No, teníamos hambre, fíjate. Primero lo primero. Sí. Mayonesita McCormick. Torta de pollo rostizado. Qué rico. En el hotel de paso. De Champion, güey. Sí. Qué campeón, amigo. Muy cosas bien. Que me hacen feliz, güey. Hijo. ¿Qué no, más? Creo que sí nos la mataste, ¿eh? ¿Alcohol? Alcohol. ¿Qué te hace feliz? El vino alcohol? Me está haciendo muy feliz últimamente. El vino, un Pinot Noir chingón. Que cuando digo chingón, puede ser 270 varos en el Superama. Uh-huh, o 400 uh-huh. varos en uno mexicano, pero me hace muy feliz, güey. Un vino chingón que me ponga a pensar, güey. Oh, un vino de Tetra Pak, no. No, lo que me pasa a mí con el vino es que la cuba sudada... De solera, pues ya hace, deme 8 litros porque me quiero poner bien pendejo. La actitud. Y con el vino es así de ahorita, de qué humor estoy, qué comí, de qué me huele la boca. En la mañana fue pasta de Crest o fue Colgate, entonces marida bien con. Y toda esa pinche mamada de darle vueltas. Qué fifí. Me hace que me sepa rico el vino. Muy bien. Lo valoras más, ¿no? De una u otra manera. Lo pienso. Y la cuba, échemela, güey. Quémela y... Bah. ¿Y cuál es la otra? ¿Música? Música, amigo, música. Música. ¿Qué escuchas cuando estás así bien triste, así de hijo? Que no me quiero sentir triste. Ajá, o sea, para no sentirte más miserable. O sea, así de Trencho Obrador ya dijo que... ¿Pero ustedes ya dijeron música, comida y todo? ¿Ya todo? Nos falta ¿bebida? La bebida. Y bueno, si quieres yo con bebida, pues yo soy muy básico, la verdad. Yo whisky. Whisky. Yo con whisky o mezcal soy el hombre más feliz. No, a mí el whisky me baja más. A mí el whisky me da un pinche down. ¿Pero por qué? No, porque me baja la presión. ¿Sí? Yo estoy alborotado y me tomo un whisky para que se baje el pinche... El tren. Sí, cuando ando alborotado, un pinche whisky me equilibra chingón. Che, pero ya vimos. Oye, ¿pero de tu whisky de cuál? ¿Del de Bob Dylan o de cuál?
Mira, si tuviera el dinero, me armaba el de mi viejito santo. ¿Pero no tienes uno ahí en la cava? Tengo uno en la cava. Ay, cuando quieras te lo enseño. Ah, muy bien. Pero, y el whisky también. Pero... En las rocas. En las rocas, donde quiera, tío. No, pero la verdad soy, o sea, yo me puedo ir por o sea, mi favorito porque es muy, me gusta mucho el sabor, puede ser un Buchanan's. Es que cuando estoy contento yo tomo whisky. Sí. Pero si estuviera triste, ¿qué tomo, güey? Pues que buscar la felicidad. Yo, por ejemplo, también. Un vinito, creo que un vinito me. Sí, vinito. Me equilibra. Y de música. Música. Está interesante. Ahí. Para mí es una bronca, porque generalmente cuando yo estoy downeado, escucho música que me hace sentir... Bueno, no me hace sentir, pero es música muy, muy downeada. Pero si tengo que escuchar música que me levante el ánimo, yo me podría ir por Park Life de Blur. ¡Uy, Park Life es muy Park bonita, güey! Muy bien, muy bien. Park Life es una canción. Me podría ir por Mr. Tambourine Man de mi viejito santo. ¿Qué se igual va como en el rubro de downbeat? Pero... No sé, o sea, a mí... O sea está hecho, como en ese límite, ¿no? Me emociona escucharlo. Algo de las satánicas momias majestades también me ¿Como los Rolling Stones? Guanajuatenses, claro. Sí, no, esos cuates están muy, muy pesados. Happy, por ejemplo, de los Stones, o esa bonita alegoría a la heroína, Black Sugar. Black Sugar es... era por ahí el primer... ¿No era para la modelo negro que se andaba dando? Sí, es que de hecho esa canción va por las dos tiradas. ¿Y lo hacía feliz? ¿Y lo hacía feliz? Ah, no. No, lo hacía... No. Una mamada sí te hace feliz. Híjole. ¿O no? Qué gusto. ¿No? Depende quién. Bueno, ese es tema para otro podcast, güey. Depende cómo. Creo que ese es tema para otro podcast después del 9 de marzo, que ya podamos hablar de estas cosas. Por abril, ¿no? Más o menos. ¿Para abril o para mayo? Sí. ¿O para mayo? Sí, diré. Y si hay mamadas tristes, ¿no? Híjole, sí. Todos claro. Hemos vivido una mamada triste, güey. Sí, muy triste. Gran sí. Tema, güey. No se lo pierdan en abril. Próximamente en el podcast borracho. El 17 de marzo va a salir el de las mamadas tristes, güey. Mis mamadas tristes. Sí, pero si hay sexo memoria triste, güey. Memoria de mis amadas. De mis amadas. Memorias de mis mamadas tristes, güey, ¿sí? Sí, claro. No, es que es cierto. Sí, uno diría que siempre hay una. Hay una en tu vida que dices, este palo fue bien triste, ¿no? Es como de muy genérico. No, quizá es la última. Es la última vez que vamos a hacer. Fue el último, no estuvo chido. O fue como el de reconciliación, pero no fue de reconciliación, fue de resignación. Híjole, son de esos de me sentí usado, güey. Cantinero, sírvame otra copa. Me sentí usado y sucio. Sí, güey. Ah, sí. Esos me pasan muy seguido a mí. Gigolo @manchate.com. Escriban. Sí. Este es un gran, gran tema, ¿eh? Sí, que sí es un gran tema. Voy a tener a una sexóloga, por eso. No, y ya para que me asimilen bien el pedo. Sí, voy a traer a Doña Delmira, parece, fíjate. Sí, es un tema bien interesante. Sí, en Twitter. Delmira Cárdenas, sí, que está grabando aquí en la casa. Ajá. Estamos grabando unos audios para Storytel. Muy bien. Storytel. Champion. Storytel, que si no le han entrado. Pero no sé qué me hace feliz, fíjate, de música. Yo te voy a decir qué es lo que me hace muy feliz. Y es más, les voy a confesar algo aquí porque es un círculo de confianza. Hace un año yo estaba en un despacho de abogados. Estaba en un super. Estaba en una granja reformatorio. Pues más o menos. Estaba en oceánica versión. No, hubiera estado bien porque eso significa que me hubiera alegrado mucho. Pero no. Estaba en un lugar en donde el estrés era muy alto. Entonces decía, ¿sabes qué? Yo quiero irme a un lugar a despejarme. Entonces hay un lugar en el centro llamado Uta. Uh-huh. No sé si lo conocen ahí en Donceles. Uta, claro que lo conozco. Uta. Claro que Uta. Sí. ¿Buenís? El señor no, porque todavía se... ¿Sí ubicas el Uta Bar? Me suena como que fue alguna vez, pero hace mucho tiempo. Ojalá fueras próximamente, amigo, porque es un lugar donde... Es música como de los 80s, 70s, ¿no? O sea, es como viejito, pero en el momento en el que yo digo, me siento muy triste, voy a ir a que me suban el ánimo... ¿Vas a Uta? Sí, claro. Ah, mira, fíjate. Y suena David Bowie y Let's Dance. Claro, esa es buena opción. Chulada, amigo. Porque te lo levanta. Exacto. Es como ir al Patrick Miller, ¿sabes? Ah, también en... Patrick Miller también te levanta el ánimo. Exacto. Y el ánimo. Yo nunca he ido al Patrick Miller, güey.
¿Cómo crees? Como ese también es como, o sea, tiene un sonidero atrás de mi calle, güey. Una semana al mes, güey. Si los güeyes de National Geographic fueran al Patio de Aguimilera, grabarían un documental poca madre por toda la fauna que te encuentras ahí. Es súper bizarro, está bien, bien chido. Y el ambiente está bueno. Sí. Además, el bailongo y la música, sobre todo. Y la cheve, que nunca se acaba, porque eso es muy importante del lugar a donde vayan. No se acabe su trago favorito. Es como la cosecha. Ah, muy bien. Uy, que no se acabe la cosecha. Estoy pensando canciones. Estoy pensando en la onda de Elton John. Fíjate que por ahí es Jotito Feliz. I'm Still Standing. No. No, esa es muy. Esa es muy Jotito Feliz, güey. Fíjate que a mí una que me hace feliz de este Elton Juan. ¿Elton John? Elton Juan. Es la de Saturday Night Right for Fighting. Ah, claro. Me hace bien feliz. ¿Es esa la que estoy buscando? A ver. Maybe. Que empieza. Sábado. Ya lo dijo Alf, güey. Y ustedes que nos escuchan, levanten sus copas y digan salud. Esa era. No. Ese es Saturday Night for Fighting. Tararán. No es esta. Córtale, mi chavo, que esa no era. Ay, carajo, estúpido alcohol. Lo bueno que me voy en Uber. No le digas estúpido al alcohol, que tanto bien nos hace olvidar esas cosas horribles de la vida. Un servicio social. ¿Cómo empieza Rocketman? Ay, con un pianito. Con un piano. No. La película. ¡Ah! No. Y ustedes que nos escuchan así de, ay, esto, a ver, escucha. Busca Rocketman opening scene. Ah, Antes Standing es la del cierre. Exactamente. The bitch is back, güey. Estoy bien pendejo. What were you like as a child? Ah, bueno, que es la versión, no. As a child. La de la peli, ¿no? Esta canción me pone muy buen humor, güey. ¿Cómo? ¿Manchete is back o cómo? Esa canción me pone muy buen humor, güey. ¿Cómo no, güey? Es que ese riff está bien. Es simple, pero tiene poder. Y te da mucho sentido. Busquen esta playlist en el Spotify de Mánchate próximamente. Una pregunta, estimado. ¿Existe el playlist de del podcast borracho? Está en mi cuenta de Spotify, arroba Mánchate o Carlos H. Mendoza, no sé cómo esté. Pero que si hay algunos... Está, por ejemplo, les puedo decir que está... El playlist borracho estaría maravilloso. Sí, porque hay... No, pero van tres... Que se actualice semana a semana. Pero, por ejemplo, está... Dale chamba al chamba. De tríos en la ópera. Wow. Del podcast borracho, cuando vamos a la cantina. ¿Qué pedimos a la cantina? Está bien, ya tráiganme el tequila, pues, ya. Está el soundtrack del podcast borracho número 100. Uy, legendario, el número 100. Un pianista en vivo con la Brea Tropical. Uy, es como el Lonca Nix Men número 100. Está Podcast Borracho, música para trabajar. Salchicha con huevos, güey. Ay. ¿Sí la maneja? Es como la legendaria huevos con aceite, ¿no? Podcast música para el table dance del podcast borracho. Uy, por favor, estoy tan ahí. No, aquí en la Ciudad de México eso ya no se puede, estimado. Tell me why está. Para el table. Uy, man. Qué ro. Uy, todo está. Creo que van abriendo, amigo, este. Hago la reservación prudente. Pues no traigo con queso, pero vamos. Está la del podcast borracho 200. La música de fondo del podcast borracho 200. ¿No? Podcast de negras para gozar. ¿No? ¿Para gozar pura mujer la negra. Música o para...? Pura mujer negra. Tania Simone, Neta James, Ella Fitzgerald. ¿No? Aretha. Billie Holiday. Está chingón.
The Supremes, Gloria Gaynor, Dionne Warwick, Natalie Cole. Es una. Alguna vez hicimos un podcast de Negras para Gozar. Músicas desde la diversidad sexual, puro jotito. ¿Y por ahí te refieres a? Ojo, jotito es una palabra que nosotros usamos en el buen sentido, porque es el podcast borracho. Salud. No, porque podríamos allá hablar de Prince, Freddie Mercury, Pecho Boys, güey. Juan no, uy, no inventes los Pecho Boys, muy bien. Juan. Otra canción de Luta. Está Ricky Martin, David Bowie, Elton John, Rafael. Oye, pero en tu, güey, pero en tu playlist de esa de... Madonna, Queen, Patti Smith, Paulina Rubio, Blondie, Daniela Romo, güey, no. Blondie. Boy George, Miguel Bosé, Miguel Bosé, George Michael, Cass Elliot, Chabela Vargas, Juanga, hay de todo, Yuri, Sasha Sokol. ¿Quién? ¿Por qué está ahí Sasha Sokol? Pues es doble. No, está bien. Así es doble agente. Y está Molotov, y es políticamente incorrecto. ¿También son albidiestros? Ya no está en Spotify. Ya no están. Te acaban de bajar tu cuenta, chavo, por andar haciendo tus playlists. Y hay una canción que se llama, y hay una canción que se llama Puto Alcohol, güey. No, con el alcohol no te metes. Bueno, ya vamos dos. Pues ya, amigo, ya hago la reservación, ya llegamos. No, yo esta semana no. Oh, okay. Yo estoy curado, entonces. yo no puedo. No, pues está bien, no, yo nomás. Voy a poner un clásico de la jotería, güey. Que nos va a hacer feliz a todos, ¿no? Bueno. Ya váyanse despidiendo. Bueno, estimados, les agradezco mucho su atención por este rato que estuvimos aquí diciendo cosas sin sentido. Mi nombre es Jorge C. Thompson, les agradezco mucho. Y acá tengo al señor. Al señor Gamita, en Twitter, GAMMITA. Muchas gracias por estarnos escuchando, porque realmente esto de convivir con ustedes con un pisco de alcohol, que a gusto se está. Señores, un estúpido gusto, y que no se pierda la bonita costumbre de beber, pues, cada vez que uno tiene sed, básicamente, ¿no? Vayan con Dios, porque esta misa se ha terminado. Lo dejamos con nuestro pastor monaguillo. Santo patrono. Y confesor. No, el santo patrono es José José. Ese sí. Ese sí. Don San José. Ese es un monaguillo bien cachondo. Un muchacho con futuro. Un muchacho bien cachondo. Y le echo unas ganas. Durísimas. Pero mientras llegue el día, me imagino de que esquía y más te amo cada vez. Y aprovecho tiempo y vida a su amor, aunque escondidas nos tengamos ya que ver.